frente a Punta Indio y lo más probable es que lleguemos hasta Punta Piedra navegando. Estamos justo a 2 kilómetros de Punta Indio. Que yo me dedico a pescador y prácticamente casi toda la vida. La primera vez que entré al agua yo tenía 6 años. Mi papá es pescador de toda la vida. En su momento se pescaba línea, no era mucho ni arrastre, ni paño, ni calado. El armado de línea me enseñó mucho las especies de los peces y el comerlos, eso sí. La pesca artesanal te habilita, por ejemplo, hasta las 3 millas. Vos podés navegar hasta las 3 millas de la costa y solo con calado, solo con paño. Entonces no rompes suelo, no depredás. Dejás que cumpla todo su ciclo y vos vivís y pescando. Por ejemplo, donde yo pesqué toda la vida, que es la costa atlántica, se complicaba mucho a la hora de los permisos, porque la pesca artesanal solamente a paño, y a nosotros nos depredaba mucho el tema de los barcos. No dejaban un pez en la costa. O sea, nos hacía muy difícil pescar. Vos entrabas y salías con uno o dos cajones de pescado que no cubrías nada, pero nada, ni el combustible. Y los barcos arrastraban adelante tuyo y veías las redes, pero flotando, explotadas de pescado, y no te dejaban nada. Esa fue la parte más difícil para el pescador artesanal en la costa. Y eso depreda un montón, rompe mucho el suelo marítimo, el pescado se aleja porque no tiene que comer. Y si el tema de la cuarentena para el pescador fue letal para muchos. Muchos vendieron los equipos, no pudieron seguir. Se hizo muy difícil. Esto es una sonda náutica, sirve para ver, te marca o a veces por unidad de los pescados o por marcas, cuando está cardumado, te marca una mancha y vos ahí lo encontrás. Diferencia de lo que es pescado, de lo que es pescado chico y grande, también se diferencia con los colores. Esos son peces, o sea, es poquito, pero así lo marcan. O sea, vos acá tenés para juntar algo, estas marquitas así chiquitas. Después estos serían todos picos de piedra. Todo lo que vos ves así en desniveles es el fondo marítimo, en rojo. Ahora tenemos 3 metros 4 y 3.7, va variando, depende de la ola nosotros. Pero entre 3 metros y 3 metros y medio estamos de profundidad. No hay tanta cantidad como era antes, que antes vos lo agarrabas saltando al pescado. Hoy necesitas de esto para poder encontrarlo. Yo creo que ya no te alcanza con lo que puedes llegar a agarrar tirando a ojo hoy. Para recuperar lo que es el combustible y demás, yo creo que no alcanzaría. Y hay pescadores viejos que siguen lo encontrando a ojo, pero para nosotros se hace difícil. No tenemos la misma escuela. Ya estamos medio organizados con el tema del trabajo. Nosotros nos encargamos solo de pescarlo y sacarlo, y después hay otra gente que se encarga de lo que es el corte del pescado, y el envasado y la venta. Una cooperativa porque te da otras posibilidades de acceder a mejores, por ahí mejor, un mejor equipo o mejores sueldos por ahí también, porque le defendés mucho más el precio al pescado también.